ya se mencionó y todo en el live. Program, para los que nos están oyendo allá en la Nación Norteamericana, In This Program. Hola nuevamente, intenté hacer un live, pero mi señal está bien mala y no sé si era que se cortaba o que no se escuchaba mi voz, pero me voy a dejar este videito para que uno por fin sepan si soy mujer o si soy hombre. Soy mujer, no soy el ninja. Quieren que llamo atrevida. No sé exactamente en dónde dice cuántos administradores hay, pero solo hay uno y soy yo. Así que no entiendo por qué esta persona está diciendo que esta página la manejan varias personas, o que la maneja Spawn Magazine, o bla bla bla. No. ¡Atrevida! Y, no sé, hablo de Nueva York y yo creo que en Nueva York no hay coquíes. No sé si se escuchan en el fondo. Esta página no está comprada, no es de Vicente Saavedra, no es una página falsa. Y como te dije, no va a estar ni cerca del nombre correcto. Y no lo estuviste, pero te quedó un espectáculo tremendo. Ahora vuelve a grabarte haciendo la super investigación de quién comparte las cosas que yo subo. Vamos. Ah, y leyendo las cartas también, que tremendo, te quedó tremendo. Aquí estoy enseñando el perfil para que vean todo lo que se ha publicado de esta persona que está siendo investigada en la Florida por pedofilia y por otras muchas cosas que ya se han publicado en la página. Nunca se ha hablado mal de la señora Hilda, que quede claro. Pueden entrar y leer. Y si no les gusta lo que se publica, le pueden dar dislike y ser felices con sus vidas. ¿Ok? Nadie los obliga a estar aquí. Yo no entiendo qué gana esta persona mencionando nombres, ¿verdad? O diciendo tal persona corre esta página porque me quiere ver mal. Y en serio, es en serio. ¡Atrevida! Eres la diosa de la manipulación. Es increíble cómo tú manipulas a la gente. Permiso, o sea, que permiso. Entraron a tu cuenta, que empezaron a borrar o en serio. Sin máscaras ni muñecas. Que te borraron la cuenta de YouTube. Que si los seguidores te bajaron, los seguidores te están bajando porque se están dando cuenta de quién tú eres. ¿Qué? Está utilizando el caso de Kevin para lucro personal. ¿Ok? Está usando el caso de Kevin para que... Oh, la Comay mencionó mi nombre. Oh, dando candela. No me menciona, qué malos son. Ah, lo sé todo. Gracias por hablar del caso y de mí.
¿verdad? ¡Atrevida! Porque sabes que aquí no te quieren. Y de aquí estoy hablando de Puerto Rico porque estoy en Puerto Rico, no estoy en Nueva York. ¿Verdad? Permiso, permiso. Que tuviste que hacer ese espacio en el internet. ¿Verdad? Permiso, permiso. Porque ahí nadie te podía votar por malcriada, por mala leche. Permiso, permiso. Estoy enseñando todo el perfil porque sí se ha hablado de esta persona, pero también se ha hablado de muchísimas otras cosas. Pero ¿saben qué? Son tan buscones que aparece cuando se le ataca a esta persona. O sea, es en serio. Tiene que ver con el caso porque es activista del caso. Perdónate. Te hace falta Jesús. Por eso se publica. Permiso, permiso. Por eso se ha subido a la página. Y si siguen enviando información de esta persona, se les va a seguir posteando. ¿Qué? Porque entonces para justicia para Kenfre y no para la persona que abusaste sexualmente. No, hombre, no. Así no. Lamentablemente no. Ah, no molesto para acá. Sabes que te están investigando y yo no sé dónde tú te entregaste. No lo sé. Pero eso no se lo cree nadie. Bueno, se lo creen las personas a quien tú manipulas. Que es triste. Realmente es triste ver cómo la gente se deja manipular tan fácilmente de una persona enferma mentalmente como tú. Es increíble. Es increíble. Está cargando. Pero no voy a hacer tan largo este video, de verdad, porque yo... A ver. ¿Qué es lo que pasa acá? Eso de hablar por horas y horas y esa cuestión realmente no me gusta. No encuentro por qué hacerlo si puedo escribir. Pero sí, como te dije, no estuviste ni cerca. Mira, boicot indefinido en contra de todas las actividades que lleva a cabo Giancarlo Osuna, así sea como invitado en la isla o en cualquier parte del mundo. Y mira. ¡Atrevida! Yo voy a dejar el videito aquí porque uno cansa leer tanta basura en esta página que deja el comité defensivo de este ser. Y porque tampoco me parece justo que por lo que yo publique, ¿verdad?, paguen Spumazin, pague no sé quién es la otra muchacha o señora que le está tirando. Muy bien, explícanos. ¿Me entiendes? No es justo. No es justo y no es justo. Así que nada, vuelve a grabarte, ¿verdad?, haciéndote detective virtual y bla, bla, bla. Investiga bien, porque cualquiera entra a aquí, a esta parte, de quién investiga, o sea, de
cuántas veces se comparte y ve lo que sea. Vuelve a investigar, vuelves y te grabas en otra detective y vuelves y te grabas, ¿verdad? Leyéndote las propias cartas. Y entonces vamos a ver si la pegas. Porque como te dije, no estás, ni estuviste, ni estarás cerca de quién soy yo. A esas mujeres así en mi país le llaman jinetera. Lávese ese joyete, no joda. Esta no se va a quedar así, pendeja. Ponte conmigo para que veas cómo te va, idiota. Buenas noches. Ya ustedes vieron el video que subí a respuesta la página Justicia para Kevin Frey. Vamos a comenzar explicando qué son los administradores en una página en Facebook, ¿okay? Cuando usted abre una página, un fanpage, una página de su negocio o cosas como esta, usted obviamente pasa a ser el administrador principal, pero usted puede seguir añadiendo personas y añadiendo roles a esas personas, porque en Facebook no hay una limitación en la cantidad de administradores que usted tenga, pero sí tienen diferentes funciones o pueden llegar hasta ciertos puntos en funciones en la página. No todos pueden o tienen el mismo alcance. Facebook permite 5 tipos de administradores. Primero, administrador principal. Funciones: gestionar las funciones de administración de la página, entrar a editar la página y añadir aplicaciones, crear publicaciones en nombre de la página, responder a los comentarios y eliminarlos, enviar mensajes a nombre de la página, crear anuncios y consultar las estadísticas de la página. El siguiente es el autor de contenido. Este puede hacer todo lo anteriormente mencionado, excepto gestionar las funciones de administración de la página. El moderador. El moderador solamente puede responder a los comentarios y eliminarlos, enviar mensajes a nombre de la página, crear anuncios y consultar las estadísticas. El siguiente es el anunciante. Solamente puede consultar estadísticas y crear anuncios para la página. Esta página no tiene anuncios. La de Justicia para Kevin Frey. Y el último es el analista de estadísticas, que solamente lo único que puede controlar dentro de las funciones de la página es analizar las estadísticas, consultarlas. Ok, dicho esto, y más o menos por el layout que se ve de la página de esta persona, que obviamente está usando una PC, usted sabe que cuando usted usa un móvil se ve distinto, pero en la PC, que es la versión desktop, se ve cambiar el layout completamente, pero sí hay cosas que independientemente no van a cambiar. Si usted, alguno de ustedes tiene alguna página que promocione su negocio, o que tenga una página con el tema de las flores o de los tatuajes porque le gusta, lo que sea, usted se va a dar cuenta que cada vez que usted entra, usted tiene un layout distinto al que la persona que sigue la página ve. La persona que sigue la página solamente básicamente ve las publicaciones, etcétera, puede comentar, puede esto, puede lo otro. Claro, todo eso depende de los settings de la página, porque hay gente que no permite que nadie ni tan siquiera comente. ¿Okay? Ahora, en el caso del administrador, el layout es bien distinto y por lo general empiezan a salir una cantidad de settings entre anunciar, promocionar, bla, 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 un montón de cosas. Y por lo general salen a principio de página. Eso es el caso del administrador principal.
En el caso de esta persona, como se está viendo el layout, básicamente sale una función casi al final, que ya la pasó bastante rápido, porque lo único que esta persona hizo en todo el video fue darle scroll up, scroll down. No hizo más nada, ¿ok? Ahora, por eso que estoy viendo, yo debo entender que esta persona es simplemente un moderador, porque quizás el administrador principal tiene tantas páginas y tantas cosas de que estar pendiente, o posiblemente trabaja, uno sé, que no tiene el tiempo, y asigna esas funciones para que las personas se encarguen de manteniendo al día las páginas y manteniéndolas activas, ¿ok? Ahora, de hecho, por lo general, la mayor parte de las veces, los administradores, el dueño de la página per se, no es quien está detrás de la página. Casi siempre tiene moderadores, que son los que se la están corriendo todo el tiempo. Claro, consultando siempre con el administrador principal. Otra cosa que voy a decir. Usted puede ver un ejemplo, por si va a la página de Chana Lengua Larga, la otra página de Samantha. Usted va a ver que ella ayer compartió en forma directa desde la página de conexión Samantha Loza. Obviamente ella tiene varias páginas, las cuales están atadas a una página principal. Y si ella quiere, ella puede mandar como en torrente básicamente a todas las páginas que tiene una misma publicación y entran directa. No salen ni tan siquiera, porque cuando usted comparte algo, cuando usted le da share, va a salir, por ejemplo, su nombre, fulana de tal, va a salir como la flechita negra, mirando hacia la derecha, que eso es lo que significa share. Entonces sale la otra página, por ejemplo, si es Chana Lengua Larga. Fulana de tal, la flechita, Chana Lengua Larga. En este caso, cuando sale directamente que Samantha entró a esa página, entonces ya usted está viendo que ella es la administradora. Eso fue lo que se le enseñó y se le demostró ayer, ¿ok? Así es que claramente, esta persona está faltando la verdad. De hecho, es que ni tan siquiera supo decir una buena mentira. Usted vio o escuchó, por lo menos, la voz se le escuchaba como nerviosa. Esta persona no tiene la articulación correcta, no tiene la argumentación correcta, no sabe ni de qué está hablando. No sabía ni ver dónde se ve la transparencia de la página, dónde se ven la cantidad de administradores, lo cual aclaro. Yo puedo tener 200 administradores en una página mía, pero si yo quiero que eso sea público, que el público pueda ver la cantidad de administradores que hay, yo lo pongo público. Si quiero que solamente lo pueda ver yo, solamente lo veo yo. ¿Ok? Digo, si quiero saber dónde se ven los administradores, ya usted sabe la clase de administradora, de persona que supuestamente creó la página. Esta persona es más falsa que los billetes de dos. Así es que, volviendo al tema con la señorita, no tuvo los ovarios, porque ya debe haber visto, claramente ya vio, se disfrutó, como todos nosotros, con popcorn en mano y una Michelob Ultra para no engordar. Debe haberse disfrutado el live. Debe haber visto todo. Se ven claramente todas las páginas que aparecen. Y que conste, ahí no hay nada hackeado. Simplemente le di copy un link, redujo una cantidad de números y caracteres, dejé los números que marcan la ruta principal hacia esa página y dase. Y la magia se hizo. Eso no es hackear. Yo no hice nada, yo no accedí a las cuentas. Si yo hubiera accedido a las cuentas de estas personas, obviamente ustedes superan los nombres. Lo cual no nos interesa por ahora. Aquí lo que se está buscando es que se pare con la poca vergüenza y que dejen de estarse escudando detrás de unas cosas para hacer otras. Por lo menos tengan el valor de hacer los ataques frontal y no escondidas. Esta persona, usted vio que lo que hizo fue darle scroll up, scroll down a la página todo el tiempo mientras hablaba la basofia que estaba hablando, para arriba y para abajo, y básicamente enfocando en las diferentes publicaciones que ha hecho de Samantha. Pero no tuvo en ningún momento los pantalones de accesar esas páginas que ella ya debe saber cuáles son y enseñar
¿Por qué no lo hizo? Usted pregúntese. Porque no puede decir nada. Y aquí es donde uno se da cuenta que en realidad se tiene la razón. ¿Sabe por qué? Porque muy bien la brutita hubiera podido tratar de decir la mentira. Oh, yo no sabía nada. Yo no sabía que mis publicaciones estaban siendo compartidas de esta forma. Esto debe ser un virus, debe ser un Trojan, debe ser alguna cosa que entró, me hackearon la cuenta. Yo no sabía, yo pido disculpas, yo no sabía. Por lo menos podía hacerse la víctima como la señora. Pero ni tan siquiera la cabeza, el pensamiento corto y ese pensamiento intestinal que tiene, ni tan siquiera les dio para eso. Por lo menos hubieran quedado un poquito mejor, aunque igual se sabe que es una soberana mentira. Porque el administrador de la página sabe cuando comparten contenido de su página. Todo les sale. Todas las visitas. Todos los views. Todo. Absolutamente todo. Salen todas las estadísticas de cuánta información y cuánta cosa hay. Yo hice un experimento en mi PC. Entré a la página y básicamente vi lo mismo que ella estaba enseñando. La página del administrador sale muy distinto. Totalmente distinto del administrador principal. ¿Ok? Y para que usted sepa, el administrador principal de la página principal o de la primera página creada, de la cual derivan todas las demás, o las tiene en un link o atadas a esa misma cuenta, usted puede, básicamente como en torrente, publicar una misma situación o mismo post y poner lo que salga con todo eso. Incluso hay aplicaciones que usted le permite hasta añadir otras redes sociales como Instagram y todas estas redes. Que básicamente cuando tira algo por su página, está saliendo por toda la tema, incluyendo otras redes. Yo creo que esto no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo, simplemente estoy hablando con lógica y con verdad. Y ustedes vieron el triste y bochornoso video que esta persona subió. Lo mejor que hubieran hecho hubiera sido quedarse callado, la realidad. Porque para dar esas metidas de pata y hablar y hablar y no decir nada, y ni tan siquiera mostrar nada, o por lo menos hacerse la víctima. Pero nada. Es muy triste que personas se presten para esto. Obviamente, claro que la persona está en Puerto Rico. En ningún momento se dijo, revise los videos, revise el live de ayer. En ningún momento se dijo que esa persona de esa página estaba en Nueva York. Se está hablando de las personas de Exposed Magazine. Hay gente que están en Estados Unidos. De hecho, en unas cuantas de las páginas salen los administradores, básicamente todos de Estados Unidos, porque tienen esa información pública. Aquí no se está inventando nada. No se dijo de esa página específicamente. En ningún momento, no sé por qué el nombre de Vicente Saavedra sale ahí, en la boca de esta señorita. Porque nadie mencionó a Vicente ayer. ¿En qué momento? ¿En qué momento se le mencionó? Revisé el live. Básicamente lo que se mencionó fue Exposed y Ninja, más nada. Saben que también aparte parece que la queratina, el alisado y los tips le han hecho daño. Porque no tiene capacidad de retentiva. Yo lo que le recomiendo a esta persona, porque vamos a poner, ¿verdad? Vamos a dar el beneficio de la duda. Si esta persona realmente no tiene nada que ver con esta gente de Exposed, denúncielo. Haga lo que tenga que hacer. Claro, no un show, porque ya vemos el show que hizo Exposed al principio. Y si usted ve el lenguaje que utilizan es básicamente el mismo. Es como si esta persona lo que estuviera haciendo fuera memorizándose o embotellándose un discurso. Básicamente.
estoy leyendo algo que le envían. Y viniendo de esta gente, ya ustedes han escuchado el amplio léxico del señor Ninja, que no sabe ni conjugar los verbos en tiempo pasado. No sé si él sabe lo que significa lo que acabo de decir. Pero aquí vamos a hablar con claridad, vamos a dejar la falta de respeto. Aquí a la gente se le olvida que el que está acosando a la larga o a la corta termina siendo acosado. Aquí no se está buscando causarle daño a esa gente. Porque si esa gente, a fin de cuentas, están cavando el hoyo de su propia tumba y con sus propias manos. Y todo se paga. Todas las cosas tienen consecuencias. Tarde que temprano. Muchas veces uno pasan cosas durante su juventud, en algún momento de la vida, y 10, 15 años después te cae una macaco encima y la gente empieza a hablar, ah, me hicieron brujería, que la gente que la envidia, que esto, que lo otro. A veces se les olvida que hace a lo mejor 10, 5, 3 años atrás le hiciste un daño muy grande a la persona. Y aquí hay que entender, todas estas personas, el de exposed a esta gente, todos tienen hijos, tienen familia. Y las situaciones a veces no te dan en la cara de vuelta exactamente con lo que tú hiciste. A veces te da más duro y por quien menos te espera. A lo mejor están esperando que los acusen o que los acribillen ellos también por las redes. Y a lo mejor lo que el destino les trae es un cáncer a los hijos, es una situación de esta naturaleza, porque esas cosas yo las he visto muchas veces que pasan. No son cosas que se desean, y mucho menos con gente que no tiene que ver. Pero lamentablemente, igual están haciendo daño a gente que no les ha hecho daño a ellos, que para efectos tampoco tienen que ver. Están dañando a personas que tienen padres, que tienen hijos. Si estas personas utilizaran la capacidad que tienen, y hasta cierto punto la experiencia que tienen en las redes, para de verdad hacer justicia, yo creo que las cosas en Puerto Rico fueran muy diferentes. Pero simplemente se prestan para el juego, haciendo negocio con el morbo y con el dolor. Así que, señores, aquí lo dejo. Con esta se extendió un poquito. Y ahora, cuando termine con ustedes, pues se le va a dejar el videito exactamente de cómo fue que se entró, por si esta persona no lo alcanzó a ver, que lo vea ahora con claridad y que haga el ejercicio ella misma. Gracias. Que traemos para ustedes, señores, es la verdad. Eso se llama terrorismo y no es diferente a la mafia o al nuevo terrorismo que enfrentamos en el mundo. Que más pena de cárcel debería tener esta maldita que el desgraciado este, porque ella es la maldita, una verdadera maldita, y lo digo con conocimiento de causa.